Allí va el zurda. Centro para Angulo. ¡Oh! Arcos Díaz. Y no la dejó picar. Lo que lo benefició. Se arrojó hacia adelante. Gana bien contra... Ahí, la toma en el aire. El largo pelotazo para Ávila. Gana Mina. De frente Pinoza. Saca Mesa. Aquí está Bogado. Bogado. ¡Oh! Señoras y señores. Se toma en la cabeza. Parecía que le entraba la pelota abajo. A Zapata. Se salva Santa Fe. La segunda, buscar el pelotazo a Ávila e ir inmediatamente a buscar las zonas de rebote y poblarlas. Álvaro, Ávila. Upa, upa, lo vio y lo raja. Y lo raja. Y sí, lo vio justo. Sí. Expulsado Ávila. Justo le giró. Y el movimiento de acá arriba yo Ávila se lo vi hacer. Ahora, ¿qué hizo? Ya venían los dos forcejeando demasiado. Ahí le gana. Ahí le tira. Ahí le tira la suya. Le tira. Sí. Ahí le tiró. Y ahí es cuando el árbitro se iba. Ahí está. Y justo, le digo, justo. Señores, se viene la definición de Huracán. La definición de Santa Fe. Mauro Bogado. Primer penal de la noche. Ahí va. Bogado. Atajó Zapata. ¿Cuánto se adelantó Zapata? Miremos esto. Ah, pero una grosería. Va para los dos, ¿eh? Los jueces tienen que estar atentos. ¿Para qué están los árbitros? ¿No? Digo yo. Lo malo logró Bogado, atajó Zapata. El turno de Pérez. Omar Pérez, señores. Primer penal errado para el Globo. Así está el capitán, el jugador santiagueño. Señoras y señores, así va. Omar Pérez va. De Santa Fe, no pudo retenerla Díaz, 1-0. Qué chico es el arco, ¿eh? Qué chico es el arco. Se le escurrió por abajo al arquero. Así va Nervo. Yo creo que Bogado no lo advirtió lo que se adelantó Zapata, ¿no? No, pero alguien como debería... Como para que le quede el remordimiento al árbitro, ¿no? Señores. Será el turno de Nervo. Atención. Así va. Nervo. Travesaño. Tenía todo el otro lado, se había tirado Zapata. 0-1, segundo penal errado de Huracán. Lo va mirando. Ahí baja la cabeza. Insisto, el arquero es gigante, el arco es pequeño. No es lo que se adelanta el arquero. No, es absurdo que el asistente no lo tenga en cuenta, no lo mire. Igual el responsable es Ever López, ¿eh? No el de la línea final. Seijas que va, atención, va Seijas. Gol de Santa Fe, 2-0 arriba. Uf. La quiso picar en el fondo, la pelota no se elevó, fíjense, muy poquitito. El turno de Mancinelli. Es más doloroso el de Nervo que el otro, ¿no? Sí, pues el arquero ya estaba jugado. Ya estaba jugado. Y es como dijiste, agachó la cabeza justo y ya no sé si lo perdió. No. Lo perdió. Mancinelli recto a la pelota. Atención. Ahí va. Mancinelli. ¡Gol! De Huracán, señores. Para mí la figura del partido fue en los
90 y en el alargue. Si había que buscar la figura, para mí fue Mancinelli. Sí, y además... Y Bismara, ¿no? Pero Mancinelli le pongo un puntito más. ¿Hay golazos de penal? Bueno, este es uno. Es un golazo de penal a la altura del partido que jugó. Será el turno de Balanta, señores. Balanta, el zurdo. Tercer penal, 2-1 arriba. Convirtió todo por ahora Santa Fe. Ahí va, Balanta. ¡Gol de Santa Fe! 3-1 arriba. Otra más, ejecución perfecta, va. Ahí ya se perfila en diagonal. Gran gol, gran gol. No puede errar Toranza. Si Toranza no convierte, Santa Fe será el campeón de la Sudamericana. Convirtió los tres Santa Fe. De tres, Huracán hizo uno. Toranza debe meterlo para seguir con vida el equipo argentino. Señoras y señores, ahí va el pato. Se va a adelantar Toranza. Va Toranza. Señoras y señores, erró el penal campeón de la Sudamericana. Santa Fe aquí en Bogotá. El equipo colombiano por penales ha eliminado a este Hidalgo Huracán. Huracán perdió, pero Huracán no perdió. Señores, Santa Fe es el campeón de esta edición 2015 de la Copa Sudamericana. Acaba de derrotar 3-1 por penales al equipo argentino.